Señores, les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Espero y hayan amanecido con excelente ánimo. Espero que hayan pasado una linda y agradable noche en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí contentos un día más, hoy martes 6 de abril del año 2021, y estamos felices de comentar, de explicar, de aprender todos juntos el Evangelio y sobre todo de tratar de reflexionar en estos momentos de alegría. Gracias por acompañarnos, espero como siempre, pues que te encuentres en disposición, te encuentres en esa sintonía de estar alegres, de estar felices. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha resucitado o estamos celebrando la resurrección del Maestro. Que en lo visible es que Jesús venció a la muerte levantándose entre los muertos y subiendo al Padre. En lo que no se ve es el vencimiento que dio a Satanás y a sus ejércitos. Esto es muy importante porque gracias a ello el hombre pudo recuperar la amistad para con Dios, ¿no? Y se saldó esa se saldó esa deuda que el hombre tenía con Dios y que no se podía pagar desde que Adán la cometió con Eva en el paraíso. Esto es el verdadero sentido de nuestra religión católica. Si no tenemos este sentido, es vana nuestra fe. Bueno, pues entonces por esa parte estamos contentos y nosotros continuamos aquí un día más dándole con todo, avanzando por este camino. Sobre todo aprendiendo todos los días y tratando de sacar una lección de vida. Así que vamos a dar inicio, como siempre, invocando al Espíritu Santo, diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos, como todos los días, la intercesión de los santos y sabios doctores de la Iglesia: Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Atanasio, San Buenaventura. Y todos los santos que han aportado gran beneficio a la Iglesia Católica. También pedimos a los ángeles que intercedan por nosotros ante el Señor y sobre todo que nos ahuyenten a los demonios que nos pueden andar rondeando por aquí y luego al rato no sabemos ni cómo nos distraemos, ¿no? Bueno, San Miguel Arcángel también, y también de manera especial pedimos a Dios por todos ustedes, por los que van a ver este video durante el día, para que el Señor se apiade de sus almas, se encargue de sus almas. Nos hemos olvidado de pedir por nuestras almas. Siempre estamos pidiendo por lo regular, por una necesidad que haya en nosotros. Cúrame a mi mamá, cura mi enfermedad, alíviame este dolor, quítame este dolor de muela, haz que mi marido, mi esposa regresen. Haz que me vaya bien en el trabajo, que encuentre trabajo, que yo pueda estar bien, que tenga dinero, que tenga salud, que encuentre una mujer, que encuentre un hombre. En fin, muchas cuestiones terrenales y nos hemos olvidado de lo que de veras es importante, que es pedir por nuestras almas. Porque vamos a morir, señores, de una forma o de otra, vamos a morir. Y entonces lo que viene después de la muerte es el juicio particular. Y creo que no pedimos como debemos pedir el juicio particular. A lo mejor me equivoco, qué bueno que haya más personas que sí pidan. Qué bueno que yo sí, pero habemos unos que sinceramente, pues no. Y entonces hay que volver a acordarnos del juicio particular, ¿no? Por eso pedimos por sus almas, de ustedes, también por sus necesidades, por sus problemas, por su familia
Dios bien sabe lo que les hace falta a ustedes y lo que necesitan mucho antes de que se lo pidan. Así es que vámonos a encomendar, a rezar un Padre Nuestro por todos nosotros, para que el Divino Maestro esté presente aquí y se acuerde de ustedes y de su servidor, de sus necesidades, de sus defectos, de sus tristezas, de sus llantos, para que así Él tome cartas en el asunto. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vámonos rapidísimo a darle lectura al Evangelio y a sacar la reflexión de vida. Ahí está la cita aquí en la parte de arriba, te la dejo para que la mires. La antífona dice: he visto al Señor y me ha dado este mensaje. Es del libro de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Dice lo siguiente: el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y le contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Estamos celebrando todavía la resurrección del Señor. Estamos en alegría y los evangelios nos están mostrando acontecimientos donde se ve palpable claramente la resurrección del Señor completita, como se tiene que entender. Ha habido muchas personas que han pensado que Cristo no resucitó de entre los muertos en cuerpo y alma, sino que solamente pues en espíritu, pues solamente como una ilusión o como un fervor o como una cosa así, ¿no? Pero así no es. Jesús resucitó de entre los muertos en cuerpo y alma. Claro, un cuerpo más perfeccionado. Claro, una realidad distinta, porque ahora Jesús tenía dominio sobre la materia, dominio sobre la naturaleza, dominio sobre el tiempo, dominio sobre el espacio. Eso es una cosa que nosotros todavía no entendemos, y si la entendemos, no la experimentamos aún. ¿A qué me refiero yo con dominio, con el espacio, con dominio de la materia? Jesús, después de resucitar, ya no tenían poder sobre él los dolores. Ya no le podía causar sufrimiento el dolor como antes, porque antes compartió con nosotros toda la condición de nosotros, menos el pecado. Y una vez resucitado, cambió. Ayer hablamos en el Evangelio de lo que Tomás, el buen Santo Tomás, dijo: Jesús es bello por excelencia, Jesús es radiante por excelencia. Simplemente que Él se ocultó en la condición humana.
Pero ahora, cuando ya resucitó más el cuerpo perfeccionado, como un día vamos a resucitar. A ver, vamos a hablar de esta cuestión porque creo que es interesante, ¿no? No queremos enredar la pita. Primero que nada, vamos a hablar de el alma cuando tú mueres se va al juicio particular. Posteriormente se va al infierno, si te lo ganaste, o al purgatorio, o en su defecto, si fuiste muy santo, al cielo directamente, ¿no? Pero tu cuerpo se pudre. Pero un día, en la resurrección de los muertos, cuando venga Jesús, vamos a resucitar nuestra carne, unos para la perdición y otros para entrar a la vida eterna que Jesús nos prometió. Los que están en el cielo ya están en la vida eterna, pero su cuerpo aún todavía no se levanta. Todavía no. Hay que recordar que nosotros somos dos cosas. Principalmente, ¿no? Somos materia y somos espíritu. Pero ¿quién creó la materia? Es Dios el que creó la materia. No alquiló el cuerpo de cada quien Dios para implantar las almas ahí. No, Él creó todo, desde la materia como el espíritu. Entonces el espíritu se va. Porque el espíritu no muere, no muere. Muere tu cuerpo, pero el espíritu no. Y entonces el espíritu se va a la vida que eligió. Así, por así decirlo. Palabras más, palabras menos. Si por desgracia caíste en condenación, pues tu alma va a estar pasando los tormentos del infierno. Si por ventura de Dios te salvaste, pero tienes que purgar algunos pecados, bueno, irás al purgatorio, ¿no? Si eres muy santo, que es lo que Dios nos manda desde aquí de la tierra, vas a pasar directamente al cielo. Entonces, esas son las verdades que no nos debemos olvidar. ¿Cómo vemos a Jesús? Glorioso, como Dios, con el cuerpo perfecto. No lo domina el viento, el hambre, la pereza, nada de la materia. Él ya se ve glorificado. Por eso ni lo reconoce María, ni lo reconocen incluso los apóstoles, ni lo reconocen las primeras mujeres, nadie, hasta que Él se revela y se da a conocer. En este caso, María dice que volteó hacia atrás pensando que era el jardinero, pero cuando Jesús la llama por su nombre, le dice María. Ya dice que lo adora y le dice Rabuní, que quiere decir maestro. Perdón, perdón. Entonces es importantísimo entender esta parte. Ahora, fíjate, hay una cosa, aquí hay una cosa en el Evangelio que hay que tenerla muy, muy en cuenta, muy clara. María, bueno, Jesús, cuando María está platicando con los ángeles y voltea hacia atrás, Jesús le hace unas preguntas que le dice, mujer, ¿a quién buscas? Entonces, ella no lo reconoce. Ella no lo reconoce. Y Jesús le dice, ¿por qué estás llorando, mujer? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Entonces, María le dice, porque se han llevado a mi maestro. ¿No? Entonces, hasta que Jesús se le da a revelar, dice, María dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús, entonces, me imagino, pero dice, Jesús dijo, María, ella lo reconoció. Cuando Jesús le habla por su nombre, ella lo reconoce. Y exclamó Rabuní, que en hebreo significa maestro. A ver, este evangelio, ¿qué nos invita o qué nos quiere decir en esta partecita? En primer lugar, y aquí ya lo vamos a interpretar así, a menos de que tú tengas tu propia conclusión. En primer lugar, tú no vas a llamar al maestro. El maestro te llama a ti. Eso es un punto bastante importante que debes de tener bien claro. Tú no vas a llamar al maestro. El maestro te busca a ti. Y eso hay que dejarlo bien claro. Tú no te vas a salvar por tus medios. Es el maestro quien te salva a ti. Si tú no te dejas salvar,
no te vas a salvar. No hay bondad, inteligencia, hábitos, no hay sacrificio suficiente para que tú alcances la salvación por ti mismo. Tiene que ser Jesús el que te salve, si no, no se puede. Y aquí es donde entramos en conflicto con tantas y tantas cosas que están pasando en la Iglesia Católica en estos tiempos. ¿Por qué? Pues porque ellos están pensando y apostándole a que con el ecumenismo los hermanos de otras religiones se van a salvar. ¡No! Y surgen preguntas fuertes. Yo sé que a mucha gente no le van a parecer, pero ¿estando en pecado se puede ser feliz? La respuesta para mí es no, de acuerdo a lo que la Iglesia dice. ¿Puedes estar en el bien en otra religión? Pues tampoco, eso dice la Iglesia que no. No puedes estar en el bien en otra religión. Entonces, ¿qué? ¿Puedes salvarte fuera de tu religión? No, es Jesús el que llama. Y Jesús llama por medio de sus apóstoles, por medio de los sacerdotes, por medio de los obispos buenos, por medio de cualquier hermano, pero que vaya en comunión con la tradición, con el magisterio de la Iglesia, por ende, con las Escrituras. No se puede, no puedes tú decir, no, es que yo estoy fuera, pero me... No, no hay salvación, no va a haber salvación, es un engaño del enemigo. El demonio te está embaucando para que no entres en el reino de los cielos. Él no quiere que vayas al cielo, por eso te dice esas cosas. El demonio así es, grábatelo en tu mente. Él no quiere que tú te salves, por eso está con esas ideas. Así no te creer que te vas a salvar, hagas lo que hagas y estés donde no es cierto. Eso no es verdad. Es Jesús el que llama. Y tú le tienes que responder. Y fíjate qué bonita contestación. Cuando Jesús le dice María por su nombre, ella se volvió y exclamó, Rabuní, Rabuní. Y quiere decir maestro, maestro. ¿Por qué crees que nosotros hacemos esos videos en la mañana? ¿Por qué crees que día con día estamos dedicándole este tiempo a este canal, en este programa? Porque si nosotros dejamos de hacer estos programas, el canal no tiene sentido. Podemos hablar de la situación terrible que está pasando en nuestra iglesia para informarte. Podemos hablar de un santo, podemos hablar del catecismo, podemos hablar de cualquier situación de la iglesia. Pero si no hablamos de Jesús Nazareno, entonces esto no sirve de nada. Y ahora... Perdón, ¿cuál es la mejor forma de hablar de Jesús Nazareno? Córrele a los evangelios. Apréndetelos, compréndelos, hazlos vida. Para que así tengas esa relación que tenía como María. María Magdalena la perdonó los pecados, la libró de la muerte cuando la apedrearon. Y sin embargo ella lo siguió. Y solamente con esa relación... Él te va a llamar. El maestro siempre llama a todos sus hermanos, sus hijos. Vengan, 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 estudien, estudien. Pero a ver, si nosotros nos ponemos serios, ¿qué es o en qué o a qué se refiere eso en concreto de vengan? ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere principalmente a que aprendas la palabra del Mesías. Si no nos sirve... Y a que practiques, hagas vida la palabra del Mesías. Si no nos sirve esto, ¿de qué sirve esto? A ver, dime, ¿de qué sirve? De nada. ¿De qué sirve que tú te digas, no, pues yo voy a misa, yo participo en un grupo de oración, me la paso cantando en los grupos de renovación, de hay Dios en mi alma, y que esto y que lo otro, pero no dejo al querido? No sirve de nada. No sirve de nada. Tenemos que ir dejando el pecado poco a poco, señores, de nuestra vida. Digo poco a poco porque lo ideal es que de golpe y tajo. Lo real es que no se puede. ¿Por qué? Porque somos muy débiles, somos muy imperfectos y por lo tanto pecamos y pecamos y pecamos.
Pero si no hacemos conciencia de que tenemos que ir mejorando, ir perfeccionándonos, esto no sirve de nada. Y por lo tanto el maestro nunca nos va a llamar. No nos va a llamar. A María sí la llamó porque María estaba llorando, triste, acongojada. Se sentía derrotada porque habían quitado a su maestro, se habían llevado a Dios, a Jesús. Entonces, cuando él resucitó, pues le dice: María, ¿por qué lloras? Cálmate, ¿por qué lloras? Entonces María lo ve y lo reconoce y dice: Rabuní, o sea, pero primero Jesús la llama por su nombre, se le revela y le dice: María. Y María por eso le dice: Maestro. Bueno, pues en palabras concretas, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí todos los días en este canal, en este programa, diciendo: Maestro, aquí estamos, habla, háblanos a través del Evangelio, ilústranos a través del Evangelio. Yo estoy dando mi humilde punto de vista. Tú que me ves del otro lado de esta pantalla, pues puedes sacar también tu propio punto de vista. Pues ¿sabes qué? Yo no pienso así como tú, yo pienso de otra forma. Creo que es bien, pero la vara de medir son los evangelios de Jesucristo. Y nosotros no estamos, bueno, hasta el día de hoy no estamos interpretando el evangelio cual vaina de nosotros quiéramos, no. Estamos siguiendo la línea del Mesías. Hay que tener juicio, hay que tener sentido común. Y no podemos nosotros estar jugando a interpretar a nuestra conveniencia. Hay palabras en los evangelios que son claras, claras, no dejan nada a la imaginación. Por ejemplo, dice aquí en el evangelio: estaban dos hombres sentados en el sepulcro, uno a su derecha y uno a su izquierda. Vamos a verlo, espérate, para no echarte esa mentira, ¿verdad? Vamos a estar aquí en la primera parte del evangelio. Dice que María, bueno, fíjate lo que dice: estaba llorando junto al sepulcro sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Ángeles. No es como dicen los teólogos modernos: es que eran hombres. No, ángeles subnormales. Ángeles. Y es que dicen los teólogos, los modernos, los que no sirven para nada, pero ahorita el mundo los considera como cultos. Es que Jesús resucitó en espíritu. Jesús resucitó no en cuerpo, sino en espíritu. O otros dicen una sarta de estupideces como: resucitó en nuestros corazones. ¿What? ¿Cuáles corazones? Resucitó igual, glorificado su cuerpo. Glorificado. Pero el cuerpo que fue ultrajado resucitó restaurado. El nuevo Adán resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y venció a los demonios. ¿Cuál en espíritu o en nuestros corazones? Ya si tú no tienes 5 centímetros de frente o eres un convenenciero cínico a más no poder, pues vas a salir con esa semejante estupidez: resucitó en nuestros corazones. No, Jesús resucitó bien. Tanto que en la parte del evangelio le dice a María: no me retengas. Porque María le dijo: Rabuní, maestro. Jesús como lo abrazó. Jesús le dijo: no me retengas. Porque todavía no he subido al Padre. Todavía no he subido a ver a mi Padre. Él no resucitó a Jesús, Él lo resucitó, porque Él es Dios, Él es el camino, es la verdad y es la vida. En partes del Evangelio he dicho: yo doy la vida cuando yo quiera, y el Hijo del Hombre le da la vida a quien Él quiere. Pues es que Él es el vencedor de la muerte en la figura del nuevo Adán. Todavía no he subido a mi Padre, dice, ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre. Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Subo a mi Padre y a su Padre. Qué hermosas palabras. Entonces, esta bola de seres, ya no quiero decir cosas feas,
Esta bola de personitas que andan jugándole a la fraternidad universal sin Jesucristo, pues están más tumbados del burro, o tal vez nos quieran poner como Dios a Lucifer y que adoremos a Lucifer inconscientemente, pero a Lucifer. Porque de eso vamos a hablar. El ser humano ya está adorando al diablo y no se da cuenta. No se da cuenta. Pero hay canciones satánicas. Hay canciones que son himnos a Lucifer. Y hay seres humanos adorándolos. Unos de manera totalmente conscientes. Otros de manera totalmente inconsciente, pero están haciendo lo mismo. Y estos de la fraternidad universal también están haciendo lo mismo. Porque fuera Cristo, vamos a buscar a Dios. ¿Pero cuál Dios? Pues al Dios de todos. ¿Pero cuál es el Dios de todos? Pues al Dios de los Islam, al Dios de los budistas. Ese no es Yahvé. Bueno, pero es Dios. Sí, pero no es Yahvé. No es el Padre de Jesucristo. No, no es, ese no es. Entonces, ¿a cuál Dios? Y los que seguimos a Jesús, a Cristo, entendemos estas palabras que nos dice: subo a mi Padre, que es su Padre, y subo a Dios, a mi Dios, que es su Dios. En pocas palabras y en resumidas cuentas, solamente le puedes ver la cara a Dios a través de Jesucristo. Si no, no hay nada, primo hermano, dicen por acá. No hay nada. No va a haber nada. Búscale como quieras, no hay nada. No le puedes ver la cara a Dios si no es en Cristo. Y por lo tanto, ¿a quién mandó hablar Jesús? ¿Al pastor? No. Mandó hablar a los apóstoles. Ve y dile a mis hermanos, dales este mensaje. Y María Magdalena va y les dice: he visto al Señor y me ha dado este mensaje. ¿Cuál mensaje? Este: subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Por lo tanto, ¿cómo vas a recibir tú el mensaje de Cristo de la forma correcta, de la forma que debe ser? A través del magisterio de la iglesia, a través de los apóstoles de la iglesia, obispos. Bueno, aunque hay unos obispos que son apóstoles de Lucifer, eso hay que ser bien claros. Pero los verdaderos obispos, que sí los hay y muchos, gracias a Dios, los verdaderos sacerdotes, y esto yo no estoy hablando de escabellateces, el mismo San Juan Pablo II dijo desde hace muchos años que iba a haber dos iglesias, una antiiglesia y una iglesia auténtica. Por ende, iba a haber obispos de la antiiglesia y obispos de la iglesia. Y ya se está viendo, ya. Eso está pasando ahorita. Entonces, sí hay obispos santos también. Pero los obispos santos son los que vamos a recibir el mensaje. De ellos son de los que vamos a recibir este mensaje. No hay que el pastor fulano, que el siervo de acá de los protestantes, que no, esos no. Los católicos. Solo se recibe el mensaje los católicos. María fue enviada a los apóstoles y nosotros los católicos seguimos la religión de los apóstoles, de San Pedro y de todos los demás, unida en la religión católica. Esa es la verdadera salvación y es donde recibes el verdadero mensaje. ¿Esto es para manigloriarnos? No, es para responsabilizarnos de la gran labor que tenemos en manos. Porque los católicos nos hemos vuelto perezosos, no queremos evangelizar más nada. No queremos meternos en problemas, no queremos echarnos enemigos, no queremos hablar de Dios, porque ahorita, en estos tiempos, hablar de Dios es casi delito. Bueno, no es casi, es delito. Por allá en Inglaterra, a unas parroquias se metieron las policías a correr a la gente porque estaban infringiendo leyes.
prohibiendo el culto al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en el nombre de la justicia y en el nombre del derecho social. Válgame el Espíritu Santo. Fíjate a dónde hemos llegado, Fíjate a la distorsión que hay en este mundo en estos momentos. En el nombre del bien te ejecutan. Fíjate qué rápido ha evolucionado Satanás. Fíjate la gente cómo cada día permitimos que el demonio se acerque y nos acerque. Y no hacemos nada. Pero hay un puñado de gente, decía, no me acuerdo bien cómo se llama, Chesterton, que a una generación la salvaba un puñado de gente que tiene el coraje para rebelarse y no ir tras la corriente a la que nos quieren llevar. Y bueno, ese grupo de gente eres tú, soy yo, y son varios que están dando la batalla. Se puede decir varios colegas, hermanos, que estamos colaborando, sacerdotes, cardenales, nosotros mismos, estamos luchando con nuestros defectos, con nuestras dificultades, pero estamos luchando por llevar este mensaje. Cuentas, eso es lo que nos manda el Evangelio el día de hoy. Y eso es lo que nos quiere decir el Evangelio. No lo resumo porque, pues imagínate, está muy largo. Ojalá y le pienses, ojalá y te haya servido, ojalá y recapacites y sobre todo ojalá y saques tus conclusiones. Para que le pidas al Señor que Él hable por ti, Él te diga lo que quiere que tú sepas, el Espíritu Santo dialogue, pero solamente lo vas a lograr teniendo esa comunicación con Jesús. Si no, no hay nada. No se puede lograr nada si no hay esa comunicación. Para que puedas ser llamado por el Maestro, tienes que buscar al Maestro. Si no hay otra forma, no se puede. Dámosle a la Virgen María que nos enseñe los grandes misterios de su Hijo, que nos ayude, que nos oriente, que nos diga qué es lo que le agrada a Jesús. Porque ella es la única y María es la que mejor conoce a Jesús. Es la que mejor lo conoce. Se puede decir que María es la que nos puede decir exactamente qué le gusta a Jesús. Y por lo tanto, qué le gusta al Padre. Porque lo que le gusta a Jesús, le gusta a su Padre. ¿Jesús puede tomar decisiones en el reino de los... Claro que por supuesto que sí. Cuando estaba en la cruz, Dimas le dice... Maestro, o le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Después de dar testimonio, porque Dimas dio testimonio ante Gestas y ante los sacerdotes, ante los soldados de Dios, dio testimonio de Cristo. Ya lo analizó el padre Raúl y hizo un análisis perfectísimo, pero dio testimonio. Y ante, cuando dio testimonio, le dijo al maestro, Señor, solo te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le dijo, déjame preguntar, a ver si se puede. No, le dijo, yo te lo aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dio testimonio, Dimas. Entonces Dios, Jesús, cual Dios es, puede tomar decisiones en el reino de los cielos, porque es Dios. Nadie conoce mejor a Dios que María. Nadie, absolutamente nadie. Pidámosle a la Virgen que nos ayude, que nos asista y que como buena madre ruegue por nosotros sus hijos, los pecadores. Ahora y sobre todo en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea. Que tengas un hermoso martes. Gracias por acompañarme y te invito a que veas el contenido que estamos transmitiendo por este canal. Hasta pronto y bendiciones. ¡Vámonos!